Con gran alegría, este enero del 2020 han dado las autoridades de la Iglesia una de las noticias más esperadas por los venezolanos y por gente de otros países: la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, a quien se le han atribuido innumerables curaciones milagrosas, dando como resultado a una enorme cantidad de testimonios de mucha gente de haber recibido sanaciones que no tienen explicación. Y quienes dicen son milagrosas, a pesar de que no han sido aprobadas por la Iglesia. Hoy en día existen muchos devotos. Su condición actual es venerable, nombrado por el Papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. Y pasaría a ser beato debido a que la Comisión Médica del Vaticano, que está analizando el posible milagro del doctor José Gregorio Hernández, ha dado su voto favorable con las miras a la beatificación. Esto llevaría al médico de los pobres a los altares. Pero, ¿quién era el doctor José Gregorio Hernández? ¿Y cuál es el milagro que hace posible todo esto? Pues bien, vamos inmediatamente a contarles. José Gregorio Hernández Cisneros nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo en el estado Trujillo, en Venezuela. Fue el primero de siete hijos de Benigno María Hernández Manzaneda y su esposa Josefa Antonia Cisneros Mancilla. José Gregorio fue bautizado el 30 de enero de 1865 en el Templo Colonial de Escuque, un pueblo ubicado cercano a su localidad, y recibió el sacramento de la confirmación el 6 de diciembre de 1867. Por Monseñor Juan Bonet, obispo de Mérida. A la edad de 13 años, Hernández expresó a sus padres su deseo de ir a la escuela de leyes y convertirse en abogado, pero su madre lo convenció de seguir una carrera en medicina. Entonces, en el año de 1878, comenzó su largo y riguroso viaje desde la cordillera de los Andes en Trujillo a través del lago de Maracaibo, bordeando las costas de Falcón y llegando hasta el puerto de La Guaira. De allí se trasladó a Caracas. Se matriculó en el Colegio Villegas, una de las escuelas más prestigiosas del país en ese momento, donde en el año de 1882 se graduó como bachiller en filosofía. Después de completar su educación secundaria, Hernández se matriculó en la Universidad Central de Venezuela, la UCV, para comenzar sus estudios de medicina. A lo largo de sus 6 años en la UCV, sus profesores lo describieron como un estudiante de excelente desempeño, logrando ser el primero de su clase. En el año de 1888, Hernández se graduó como médico en la Universidad Central de Venezuela en Caracas. El gobierno venezolano le otorgó una beca para continuar sus estudios en Europa. Hernández viajó a París, donde estudió otros campos de la medicina, tales como bacteriología, patología, microbiología, histología y fisiología. Después de su regreso a Venezuela, se convirtió en un médico líder en el Hospital José María Vargas. Entre los años de 1891 y 1916, Hernández se dedicó a la enseñanza, la medicina y la práctica religiosa. Buscó el sacerdocio en 2 ocasiones, pero sus frágiles condiciones físicas finalmente le impedirían alcanzar ese estado. Estudió en el monasterio de Lucca, en Italia, durante 10 meses en 1908. En 1913 se matriculó en la Escuela Latinoamericana de Pío de Roma para continuar la carrera sacerdotal, pero tuvo que regresar a Venezuela por razones de salud. Y llegó el domingo 29 de junio de 1919. Ese día, a eso de la 1:30 de la tarde, un amigo pasó por su casa a felicitarlo por el aniversario de su grado,
ya que cumplía 31 años como médico. Y el venerable le confesó que estaba feliz por otro hecho. El día anterior se había firmado la paz de la Primera Guerra Mundial y él había ofrecido su vida por ello. José Gregorio más tarde se dirige a una farmacia en la esquina de Amadores, en Caracas, a buscar un medicamento para uno de sus pacientes. Al salir, no se percata que venía un carro, uno de los pocos que había en Caracas, y lo atropella. Con el fuerte golpe recibido, José Gregorio pierde el equilibrio, cae de espalda y su cabeza da contra la acera. Inmediatamente es auxiliado y llevado al Hospital José María Vargas, donde es atendido. Más tarde, el doctor Racetti, en compañía de los bachilleres Julio García Álvarez y Antonio Briceño Rossi, certifican la muerte por traumatismo de cráneo en región parietal izquierda, con fatal irradiación hacia la base del cráneo. Después de su muerte, José Gregorio comenzó a hacerse célebre en proporciones míticas. La gente de todo el país comenzó a afirmar que se le habían otorgado milagros después de orar por su intercesión ante Dios. En la actualidad, tantos médicos como pacientes invocan a Hernández como José Gregorio con fines curativos. También se le pide protección durante los viajes por tierra. Finalmente, su nombre se hizo conocido en toda América Latina y en España. El 10 de marzo del 2017, la niña Yaxuria Ortega, de 10 años en ese entonces, fue víctima de unos delincuentes en la zona rural Mangas Coveras, en el estado Guárico, quienes asaltaron a sus padres para robarle la moto. En la línea de fuego, la niña recibió un disparo en la zona parietal derecha de su cabeza, comprometiendo gravemente su vida. Los médicos no daban ningún tipo de esperanza ante la gravedad de la herida. Sus padres sortearon enrevesados caminos para llevarla hasta el centro hospitalario de la ciudad. Incluso fue trasladada en lancha a través del río hasta llegar a San Fernando de Apure. En ese ínterin pasaron 4 angustiantes horas. Para colmo de males, en el centro asistencial no estaba el neurocirujano. Además, se encontraba en un estado crítico, con pérdida de masa encefálica y desangrada, para esperar 48 horas para ser intervenida. Su madre, devota al venerable, ante tal cuadro tan desesperanzador, le pidió el milagro. Luego sintió una paz interior. Lo cierto es que los médicos afirmaban a la angustiada familia que de sobrevivir la pequeña quedaría comprometida su motricidad, con problemas de memoria y visión, tras la gravedad del daño cerebral causado por la bala. Yaxuri reaccionó positivamente a todas las pruebas y exámenes médicos. Para asombro de todos, fue dado de alta a los 20 días de la operación. ¡Milagro! Completamente sana, caminando, hablando con fluidez y sin ninguna secuela. El caso fue estudiado por el Tribunal Médico del Hospital en diciembre del 2018, calificándolo de inexplicable por medio de una tomografía que le habían realizado a la niña durante su convalecencia. Constataron las evidentes lesiones del cerebro. Sin embargo, ninguno de los pronósticos se cumplió. Precisamente ese es el milagro atribuido al médico de los pobres. La Iglesia de Venezuela, de Latinoamérica y de todo el mundo se alegra porque ha sido anunciado este 19 de junio del 2020 el reconocimiento de un milagro que permitirá la próxima beatificación de uno de los laicos católicos más célebres de dicho país, el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. En su audiencia con el cardenal Angelo Becciu,
los decretos promulgados hoy por la Congregación para las Causas de los Santos, con la autorización del Papa Francisco, llevarán a la beatificación a tres venerables siervos de Dios que vivieron en el siglo XIX, por el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión.